Hello guys, good morning for all of you. How are you? Hello, teacher. Hi, Diana. Good morning, teacher. Good morning, Jose. Hi, Jessica, good morning. Buenos días, Alejandro, Angie, Diana. Hello. Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. We are going to start. Para la clase de hoy, vamos a estudiar el tercer condicional. Hace algunas clases estuvimos trabajando en el primero, no, en el cero, en el primero y en el segundo. Son cuatro condicionales. En clases siguientes vamos a estar repasando los cuatro. El que vamos a ver hoy es el último y es el más avanzado, pero es fácil de entender si prestamos atención. Y bueno, let me share my screen so we can. Muy bien. Entonces, primero que todo, we use the third conditional to go back in time to the past. We use that conditional when we regret about something we did, or rather we didn't do in the past. Nosotros utilizamos el tercer condicional para hablar de cosas de las que nos arrepentimos de no haber hecho en el pasado. Bueno, cosas que quizás nos arrepentimos de haber hecho. Bueno, entonces, como siempre, todos los condicionales tienen dos cláusulas, la cláusula de la condición y la cláusula de la consecuencia. Entonces, cada condicional tiene su función y cada condicional tiene su estructura. Entonces, la estructura del tercer condicional también es diferente a las demás. So, the question for the third conditional is, what would you have done differently? ¿Qué habrías hecho diferente? Entonces, we would want to imagine doing or changing something in the past, we use that conditional. Cuando nosotros queremos imaginar haber hecho algo o haber cambiado algo en el pasado, utilizamos el tercer condicional. Nos referimos entonces al pasado. Aquí tenemos entonces algunas palabras o frases que se refieren al pasado. Yesterday, last week, last year, when I was a child, cuando yo era un niño o una niña. Entonces el tercer condicional se puede utilizar en cualquier situación referente al pasado. La semana pasada, ayer, hace unas horas, pero siempre referente al pasado. Para formar el tercer condicional, primero debemos tener en cuenta que siempre en la primera cláusula, que es decir, la cláusula de la condición, debe haber un pasado. Entonces, el if siempre, el sí en pasado, siempre debe ir acompañado de pasado perfecto. El pasado perfecto, que no lo hemos visto, pero en el tercer condicional es importante y es fácil. En el pasado perfecto, el principal auxiliar es el had. H-A-D, had. Es decir, el pasado del auxiliar have, que es el que utilizamos en el presente perfecto. Entonces, aquí abajito tenemos un ejemplo. Si hubiera estado soleado ayer, yo habría ido a la playa. I would have gone to the beach. Este had es el pasado del verbo have y es el auxiliar del pasado perfecto. En el tercer condicional, ese had significa hubiera. Entonces, si decimos if it had been, estamos diciendo si hubiera estado. Recordemos que este been
es el participio pasado del verbo to be, del verbo ser o estar, que en participio pasado significa estado o sido. En este caso, entonces, significa si hubiera estado. Si hubiera estado soleado, sunny, ayer, yo habría ido a la playa. Entonces, tenemos primero la condición con el if, si hubiera estado soleado ayer, más la condición, no más la condición, no más la consecuencia, con el would, que recordemos que siempre que tenemos un verbo acompañado del would, que es un auxiliar condicional, decimos ia, por ejemplo. Si digo I would run, estoy diciendo yo correría. Si decimos I would go, estamos diciendo yo iría. Porque si simplemente digo I go, estoy diciendo yo voy. Pero si le agrego el auxiliar condicional would, estoy diciendo iría, comería, escucharía, cualquier verbo. Entonces, la consecuencia del tercer condicional va acompañado del would más have. Como have, en este caso significa haber, y está acompañado del would, no digo haber, sino habría, dado que está acompañado del would. Y esta frase o la consecuencia también está acompañada de un verbo en participio pasado. Aquí tenemos el verbo ir, en participio pasado, ido, gone. Entonces la frase dice, yo habría ido, I would have gone, a la playa, to the beach. Hagamos otro ejemplo. Si yo hubiera estudiado para el examen, if I had, si yo hubiera, y el verbo estudiar, el pasado, es decir, estudiado, if I had studied for el examen, for the exam, coma, yo habría, I would have, yo habría pasado, I would have passed. Entonces, de nuevo, condición, sí, más hubiera, y un verbo en pasado. Si yo hubiera estudiado, y consecuencia, yo habría, I would have, más otro verbo que está en pasado. Estos dos verbos son regulares y now, entonces simplemente agregamos ed. Muy bien. Para todos los sujetos, utilizamos el mismo auxiliar, had, hubiera. Nosotros hubiéramos, we had, ellos hubieran, they had. Y el had debe estar seguido de un verbo en participio pasado, sido, venido, encontrado, hecho, visto. Y la consecuencia entonces, siempre por el would o el wouldn't have. Si digo would, estoy diciendo más el have, si estoy diciendo habría. Y si digo wouldn't have, estoy diciendo no habría. Más, de nuevo, un verbo en participio pasado. Yo habría o no habría estado, been, venido, come. Tú no habrías encontrado, found, hecho, done, o visto, sí. Siempre, siempre, entonces, este if, este sí, debe estar acompañado del have. Y la consecuencia debe ir acompañada del would have, habría o no habría. Si voy muy rápido, me dicen please.
Entonces, sabemos que el if siempre va acompañado del hubiera, del had. Entonces, digo, si yo hubiera estado vivo, if I had been alive 2000 years ago, 2000 años, hace 2000 años, yo habría sido un romano. I would have been a Roman. Aquí tenemos una situación inexistente, una situación que no sucedió. Para eso se utiliza el tercer condicional, para imaginar cosas que no sucedieron, que no podrían haber sucedido. O, como les decía al principio, para arrepentirnos de algo que no sucedió en el pasado. Entonces, si yo hubiera sido, yo habría, I would have, yo habría sido, I would have been a Roman. Sin importar si la condición está primero o la consecuencia está primero, la estructura de la frase siempre va a ser la misma. Yo puedo empezar por la consecuencia diciendo, yo habría sido feliz, I would have, yo habría, I would have, sido feliz, si tú hubieras had, me. I would have been happy if you had been with me. Si hubieras estado conmigo. Miremos que la consecuencia está primero. Yo habría sido. Pero de todos modos, la estructura sigue siendo la misma. La consecuencia va con habría, would have. Y la causa, el sí, el if, va con el hubiera, el had. Yo hubiera estado contigo, si tú hubieras estado conmigo. Let's continue. Aquí tenemos la causa o la condición. Sí, el ladrón, thief, corre más rápido, faster, de la policía, police. La policía no lo habría catch, no lo habría agarrado. Entonces diríamos, si él hubiera corrido más rápido, if he had, si él hubiera, el verbo correr, corrido, run, más rápido, faster, la policía no habría, wouldn't have, for him. El verbo catch es un verbo irregular. En participio pasado decimos agarrado, catch. Si él hubiera corrido más rápido, la policía no habría, wouldn't have, o no lo habría agarrado. Wouldn't have caught him. If Titanic miss iceberg, it not sink. Entonces tenemos sí, el Titanic, el barco. Si hubiera desviado o no hubiera encontrado el iceberg, el barco, no se habría, y el verbo sink, que significa hundir. So we would say, if the Titanic had missed the iceberg, si el Titanic hubiera desviado o hubiera perdido the iceberg, el barco, no se habría hundido. El verbo sink en participio pasado, sunk. Él se quedó en el sol demasiado tiempo, too long, ayer,
Y got sunburned. Y se quemó. Entonces, si él no se hubiera quedado tanto tiempo en el sol, ayer él no se habría quemado. Entonces diríamos, si él no hubiera, if he had not, si él no se hubiera quedado en el sol tanto tiempo ayer, so not yesterday, él no habría, he wouldn't have, él no se habría puesto, no se habría quemado. Él llegó tarde y perdió el tren. He arrived late and missed the train. Entonces diríamos que si él no hubiera llegado tarde, él no habría perdido el tren. So we would say, if he had not arrived late, si él no hubiera llegado tarde, él no habría, he wouldn't have, él no habría perdido, missed, el tren, the train. Ella olvidó su sombrilla y se mojó. She forgot her umbrella and got wet. Entonces, si ella no hubiera olvidado su sombrilla, if she had not forgotten, olvidado, forgotten, su sombrilla, ella no habría, she wouldn't have, ella no se habría mojado, she wouldn't have got wet. He was angry, so he punched his laptop. Él estaba enojado, entonces él puñeteó su laptop. Si él no hubiera estado enojado, él no habría punched, no habría puñeteado su laptop. Entonces diríamos, si él no hubiera, had not. Y el verbo estado en pasado. Si él no hubiera estado enojado, él no habría, he wouldn't have, él no habría punched, no habría puñeteado su. She drank so much coffee yesterday that she couldn't sleep last night. Ella bebió, drank, ella bebió tanto coffee, tanto café ayer, que ella no pudo dormir anoche. Entonces, si ella no hubiera bebido, if she had not drunk, el participio pasado del verbo beber, bebido, so much coffee yesterday, she would have, ella habría podido dormir anoche. Este been able to significa podido. Ella habría podido dormir anoche. O simplemente decimos, ella habría dormido. She would have slept. She got a virus on her laptop because she didn't install an antivirus. Ella tiene o tuvo un virus en su laptop porque ella no instaló un antivirus. Entonces, si ella hubiera instalado, if she had installed an antivirus on her laptop, ella no habría, she wouldn't have, ella no habría obtenido o no habría tenido un virus. He drank so much last night. Él bebió tanto anoche que él tuvo, aquí significa tuvo, que él tuvo una, ¿cómo se dice? Que él tuvo un guayabo cuando se levantó. Él sintió guayabo. Entonces, si él no hubiera bebido tanto, if he had not, si él no hubiera bebido tanto anoche, él no habría, he wouldn't have. Él no habría tenido guayabo cuando se levantó. Bart didn't do his homework, so he had to stay late in school yesterday, as usual. Bart no hizo su tarea, entonces él tuvo que quedarse hasta tarde en la escuela ayer. Entonces, ¿qué tendríamos que decir?
Si él hubiera hecho su tarea, porque no la hizo, si él hubiera hecho su tarea, él no se habría quedado tarde, hasta tarde en la escuela. If Bart had done the homework, his homework, he wouldn't have had, él no habría tenido que, o él no habría, no se habría quedado tarde en la escuela ayer. He wouldn't have stayed late in school. They worked so hard, they passed their exam. Ellos trabajaron tan duro que pasaron sus exámenes. Entonces, si ellos no hubieran trabajado tan duro, si ellos no hubieran, if they had not worked so hard, si ellos no hubieran trabajado in past, tan duro, ellos no habrían, they wouldn't have, ellos no habrían pasado sus exámenes. He bought a lottery ticket and won. Él ganó, él compró un ticket de lotería y ganó. Si él no lo hubiera comprado, if he had not bought, si él no hubiera y bought, comprado un ticket de lotería, él no habría ganado. He wouldn't have won. He was texting on the phone and had an accident. Él estaba texteando, estaba escribiendo en el teléfono y tuvo un accidente. Si él no hubiera estado texteando en el teléfono, él no habría, he wouldn't have had an accident, no habría tenido un accidente. Sabemos que este had es el pasado del have. Entonces, si lo tengo en un condicional seguido de un if, yo sé que ese had no significa tuvo o tenido, sino que significa hubiera, como lo hemos estado haciendo los ejemplos. Él no hubiera. Mientras que aquí dice, él no habría, he wouldn't have. Y como sabemos que este wouldn't have, esta construcción, esta estructura, va seguida de un verbo en participio pasado, tenido, comido, corrido. Este verbo entonces significa tenido. Él hubiera tenido un accidente. Ella estaba trabajando tan duro que se quedó dormida. That she fell asleep. Si ella no hubiera estado trabajando, if she had not been working so hard, ella no se habría, she wouldn't have, ella no se habría quedado dormida. El participio pasado del verbo caer es fallen. Quedarse dormido se dice fall asleep, caer dormido. Entonces el participio pasado decimos fallen, caído, dormida, queda dormida. He was lifting the box when he hurt his back. Él estaba levantando la caja cuando se hirió, cuando le dolió su espalda, his back. Pero si él no hubiera estado, if he had not been, si él no hubiera estado levantando la caja, él no habría, no se habría, no le habría dolido su espalda. He wouldn't have. He wasn't looking where he was going and hit the tree. Él no estaba mirando dónde, a dónde estaba yendo, where he was going. Y entonces golpeó, golpeó the tree, el árbol. Si él hubiera mirado o si él hubiera estado mirando, si él hubiera estado y mirando a dónde estaba yendo, él no habría, he wouldn't have, no habría golpeado the tree. Muy bien, entonces les recuerdo la estructura. If más pasado perfecto, es decir, hubiera, had, o no hubiera. Y la consecuencia con él, habría, would have, más participio. Habría hecho, habría estado, habría nadado, whatever. Ok, bueno. Now we're going to practice. ¿Cómo vamos? ¿Muy difícil? ¿No? ¿Yes? ¿Sí?
Aquí tenemos varias frases. Algunas de esas frases están incorrectas. Bueno, entonces, la primera dice, yo lo vi ayer, si yo lo hubiera visto ayer. Yo le habría dicho, yo le habría contado sobre tus sugerencias para la fiesta. Entonces, sabemos que la cláusula del if o la condición siempre debe estar acompañada de él hubiera. Y hubiera en inglés se dice, ¿cómo decimos hubiera? Do you remember? Decimos had. Yes, that's right. Entonces, diríamos si yo hubiera, if I had. Y aquí tenemos el verbo sí, el verbo ver. Pero aquí está en pasado. Aquí dice vio. Si yo vi a él ayer, pero nuestro mensaje no es si yo vi, sino si yo hubiera visto. El participio pasado del verbo ver es visto. Y en inglés decimos seen. Si yo hubiera visto, si yo lo hubiera visto a él. If I had seen him today. Y ahora sí, yo le habría dicho. Entonces, yo y habría se dice would have. Yo le habría. Y aquí tenemos el verbo decir. El participio pasado del verbo decir es dicho. En inglés decimos told. Yo le habría dicho. Y el resto de la frase. About your suggestions. The project. Yo le habría contado sobre tus sugerencias para la fiesta. Si mis padres no hubieran creído en la nueva pirámide financiera, ellos habrían sido ricos. Entonces, decimos primero consecuencia más el had. Si mis padres no hubieran. Y el verbo believe, que es creer. El verbo believe es un verbo regular, es decir, que en pasado y en participio pasado simplemente agregamos una D para ponerlo en pasado. Creer, creído. Entonces, aquí tenemos el mismo verbo, believe, pero ese verbo está en presente. Entonces, para no decir creer, si ellos no hubieran creer, sino si ellos no hubieran creído, entonces, ¿qué debemos hacer con el verbo? ¿Qué deberíamos decir? Exacto, Ángela. Agregamos una D, porque es un verbo regular. Hasta ahí va a estar bien. Si ellos no hubieran creído. If my parents had not believed in a new financial pyramid. Nosotros habríamos sido, entonces decimos, we would have, habríamos. Y aquí tenemos el verbo be. Ese verbo también está presente como el otro. Entonces, nuestro mensaje no es ellos habrían o nosotros habríamos ser, sino nosotros habríamos sido. Para decir sido, en inglés debemos decir been. We would have been rich. Habríamos sido ricos. Here. Entonces siempre cada una de las frases, la causa y la consecuencia deben ir acompañadas de un verbo que está en participio pasado. Muy bien.
Let's continue to practice. Si la chica, el verbo disturb, que significa molestar, y el verbo ser o estado, estar, angry, que significa enojado. Entonces vamos a decir, si la chica no hubiera disturb, molestado al gato, su gato, entonces decimos, si ella no hubiera, este verbo es regular, el verbo disturb. Entonces, para decir molestado, simplemente agregamos ed. Entonces, ¿cómo decimos si ella no hubiera? Si ella no hubiera molestado. If she had not. Yes. Muy bien. If she had not disturbed. Si ella no hubiera. Had not. O si queremos hacer la contracción, decimos hadn't. Y el verbo molestar, disturb, en participio pasado, agregamos entonces ed, si ella no hubiera molestado, disturbed. It, es decir, el gato, ya tenemos el wouldn't, el no, nos falta el have, no habría. Y el verbo be, estado, no decimos estar, sino estado, en pasado. It would have happened. Muy bien, Ángela. That's right. Sí, Nietzsche. Excelente. No habría estado en un... Si el gato no hubiera estado enojado, la chica habría tomado, habría tomado pictures, imágenes muy bonitas. Entonces empezamos diciendo, si el gato no hubiera estado, decimos entonces, what do we say? Si el gato no hubiera estado. Yes. If the cat no hubiera, had not. Y el verbo to be, en participio pasado, estado, had not been, si no hubiera estado, enojado. La chica habría, recordemos que para decir habría decimos would have. Y el verbo que tenemos entre paréntesis, que es tomar. Y tomado se dice taken. Tomado pictures, imágenes muy bonitas. Bueno, aquí en vez de decir would, podríamos decir could, pero puse would porque, bueno, para que no nos confundamos, de todos modos, en la mayoría de los casos decimos would, habría, y no podría. La chica no habría caído, sí, esa es la consecuencia. Ella no habría caído
Y aquí tenemos la causa if. Si el gato no hubiera corrido o no se hubiera escapado. Entonces empezamos por la consecuencia. La chica no habría caído. Para decir no habría, entonces decimos would not have, no habría. Y el verbo caer en participio pasado, caído, fallen. Ella no habría caído si el gato no hubiera. El verbo run es igual en presente y en participio pasado. Entonces, en este caso, el verbo no cambia. Entonces, ¿cómo diríamos si el gato no hubiera corrido? Muy bien, Jessica. Had not and run. No hubiera corrido. Sí, that's right. Hadn't y run. Bueno, me lo marca mal porque no puse la contracción, pero podemos utilizar de todos modos siempre cualquiera de los dos. Would not, wouldn't, had not, or hadn't. Si el gato no hubiera mordido a la muchacha, ella no habría soltado su teléfono. Entonces empezamos primero por la causa. Si él no hubiera. El verbo bite, el participio pasado del verbo bite es bitten, mordido. Si el gato no hubiera mordido, ella no habría, recordemos que no habría se dice wouldn't. No habría. Y el verbo dropped en participio pasado. La muchacha habría borrado la foto. El verbo delete significa borrar. Ella habría borrado la foto si el gato no se hubiera parado en la pantalla. Entonces decimos, ella habría borrado. Y el verbo delete en pasado, borrado la foto. Si el gato no se hubiera parado, no se hubiera parado en la pantalla. Si la chica no se hubiera caído, ella no habría sido la misma. Entonces tenemos el verbo caer y caído. Y aquí el verbo ser y sido. Entonces, ¿cómo diríamos si ella no se hubiera caído? If she hadn't, muy bien. Or if she had not fallen. Ella no habría sido la primera. ¿Recuerdan cómo se dice habría o no habría?
Right way. Would have or wouldn't have. Bien, muy bien. Entonces, tenemos si ella no hubiera caído. Ella no habría sido. Wouldn't have, no habría. Y sido la primera. Bueno, chicos, yo creo que algunos de ustedes tienen dudas con respecto a, bueno, algunos de ustedes me han preguntado que cuándo deben pagar, que, bueno, fuera del tema, que cuándo vamos a empezar a cobrar. Bueno, el director ya había hablado con ustedes con respecto a ese aspecto, pero bueno, quiero decirles que hasta el final de este mes vamos a estar teniendo nuestras clases como las hemos estado teniendo hasta ahora. De pronto, si alguno de ustedes no estuvo en esa reunión, el director nos comunicó que a partir del 1 de agosto vamos a empezar a generar un cobro muy, muy barato, que de hecho, haciendo cuentas, sale solamente a 2,000 pesos cada clase, para que ustedes puedan empezar a certificarse, para que nosotros podamos empezar a darles a ustedes un certificado y no solamente vengan a clases. Es bueno venir a clase con el ánimo de aprender, pero qué bueno que nos podamos certificar. Entonces, con ese fin, vamos a empezar a generarles un cobro a partir del 1 de agosto. Entonces, como les decía, ese cobro es muy barato, son solamente 40,000 pesos el mes. 35,000 pesos 3 meses, por 3 meses, es decir, cada mes 35,000, si se paga la membresía trimestral, por 6 meses o por un año, creo que sale como a 30,000 pesos el mes. Entonces, eso lo vamos a empezar a hacer a partir de cada primero del mes. Entonces, por cada grupo, vamos a empezar a crear un grupo de WhatsApp en el que vamos a empezar a enviar información, el link de la clase en caso de que cambie, el material de la clase por si ustedes lo necesitan. Y bueno, tantas otras cosas que son importantes discutir en un grupo para que ustedes puedan avanzar. Y bueno, no sé si alguien tenga una pregunta o si alguien no estuvo ese día en la reunión cuando el director dio la información. Profe, no, a mí me parece súper genial así, yo no tengo problema. Bueno, ok. Yo quiero seguir. Súper, me encanta que usted estuvo especialmente. Bueno, sí, pensé que me iba a tomar. Profe, entonces para el grupo de WhatsApp, entonces le dejamos los números de teléfonos en el chat. No es necesario. Yo les voy a compartir el link para que se unan al grupo de WhatsApp, pero lo voy a hacer esta semana o la próxima. Porque la idea, gracias, porque la idea es que ustedes, nosotros pensamos este programa para las personas que en este momento estaban en casa o que quizás no podían acceder a las clases por falta de dinero. Y como ustedes vieron, este programa se alargó porque pues la cuarentena no duró ni 20 días, ni un mes, ni siquiera 2 meses, ya vamos para 4 o 5 meses. Entonces, lo que queremos es que el programa continúe y que ustedes puedan seguir aprendiendo y que además de que ustedes sigan aprendiendo puedan certificarse y puedan en algún momento, no sé, en algún trabajo presentar sus, que su hoja de vida sea más relevante, más. Qué chévere. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. De todos modos, si hay alguno de ustedes que no pueda pagar, que, bueno, no sé, no conozco la situación de ustedes. Nosotros lo que queremos hacer es que
las personas que paguen, pues puedan acceder a las clases y puedan participar en ella y puedan estar en el grupo de WhatsApp. Pero aquellas que no, también podrán acceder al... Ustedes saben que nosotros subimos nuestras clases a nuestro canal de YouTube para que las puedan seguir viendo y seguir aprendiendo. Bueno. Sí, un mes, 3 meses o 6 meses. Hay algunos de ustedes que entran a varias clases. Bueno, se me fue... Profe, una pregunta, o sea que valdría 40 mil pesos pues la clase mensual. Sí, si se paga por mes, sí. Si tú pagas trimestral, creo que sale a 37 o 35 el mes. Si pagas semestral, te sale a 35 o a 30, no he hecho bien la cuenta. Y si pagas anual, te sale a 30 mil pesos. Ok, thank you. Bueno, Dayan. ¿Qué más les tengo que decir? Bueno, les iba a contar que vamos a formar